Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasirseusat y bienvenidos a mi canal. Al fin el calor ha bajado, así que... Ay, no, mentira, ¿quién me engaña? Todavía hace un calor de mierda. No olviden compartir el video y suscribirse, es gratis, así que háganlo, no les cuesta nada. Dale. Gracias. Hace unos días estaba en el autobús y me llamó la atención la reacción que tuvo una persona al verme. Estaba más o menos así... Así que decidí hacer este video con un par de tipos de reacciones que tiene la gente cuando nos ven. En primer lugar, tenemos a los ignorantes que se burlan y nos ponen adjetivos diferentes. Miren, es un pelucón. Metalero. Emo. Gay. Raro. Este tipo de personas reflejan su ignorancia, retraso mental y posiblemente un derrame cerebral, poniéndonos adjetivos de otras condiciones en otro contexto, y la verdad es que da vergüenza ajena. Y ellos mismos terminan insultándose, así que, aunque sí, a veces es curioso y un poco gracioso ver las cosas que te pueden decir. Segundo, los que creen que han visto al diablo. Dios te ama, hijo. Pienso yo que este tipo de personas tienen en su mente a Marilyn Manson. ¿Recuerdan sus videos del 2002-2004? Bueno, estas personas creo que piensan que todos somos como él. Piensan que vamos a chuparles el alma, invocar a Satán para que los despierte en la noche cuando están durmiendo en su cama. Ni siquiera quieren sentarse al lado tuyo cuando están en el auto. A mí me conviene, me gusta sentarme solo, no tener a nadie ahí. Los que te hacen preguntas obvias. Disculpa, tú eres gótico, ¿verdad? No, qué va, soy rapero y me encanta Bad Bunny. Bueno, en este caso no los culpo, ya que a veces es un poco ambiguo poder diferenciar entre un metalero o un gótico, así que bueno, les pido de que estemos prestos a responder preguntas de gente que realmente está interesada en saber qué somos. No todos lo preguntan con la intención de burlarse, así que bueno, hay que saber identificar y, ¿por qué no dar la información pertinente, sea el caso? Y por último, los que te quedan mirando como si tuvieran un vacío existencial. Y en este caso debo decir que sí es bastante intimidante porque te miran durante muchos minutos y tú como que... Y bueno, espero que les haya gustado, se hayan divertido con este video y pueden escribirme en los comentarios cuál ha sido su experiencia con reacciones de la gente al verlos. Hay góticos que se visten un poco más radicales y puede ser un poco más evidente la reacción de la gente. Otros que a veces nos camuflamos un poco con la gente urbana, así que las reacciones pueden ser muy variadas aquí. Me gustaría leer las experiencias de ustedes. Y bueno, sin más que decir, me despido. No olviden suscribirse al canal, compartir este y todos mis videos en su Facebook, su Instagram, su página en Xvideos, donde sea. Yo soy Drasirseusat y los veo tal vez la próxima semana. Gracias. Tú no tienes sentimientos ni emociones. Tienes un corazón frío. Te amo.